Como familia Agustino Recoleta, viviendo la vida fraterna en comunidad, queremos seguir a Cristo, estando al servicio de la Iglesia y continuar creciendo en la caridad según el carisma de San Agustín y la intensidad propia de la recolección, como movimiento de interioridad y radicalidad evangélica. Llenos de agradecimiento al Señor por el regalo amoroso que hemos recibido de nuestra vocación Agustino Recoleta, vivamos esta fiesta y dispongamos el corazón trayendo a la memoria la historia de muchos hombres y mujeres que, siguiendo a Jesús, han servido a nuestra orden y a la Iglesia. Vivimos con familia, con pequeños gestos, los que nosotros podemos presentar y venimos al gran signo pascual de Jesucristo. Él da gracias por nosotros, quizás sea lo más importante. Da gracias por nuestra vida personal y de familia. Esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. He pensado para esta reflexión en una imagen, la imagen de una casa. Con todo lo que significa esta imagen, su significado es polivalente, se presta para tomarla no solamente como algo material, sino también en esa referencia a una familia, a una comunidad. Y eso nos da luz para, en este tiempo en el que nos preguntamos por nuestra vida, y que le hemos dado dos títulos, revitalizarla, reestructurarla como familia, también hay que pensar en nuestras casas, en nuestras comunidades, en la familia toda y en la misma Iglesia. Materialmente podemos imaginar que una casa tiene una estructura, unos cimientos, unas columnas que sostienen todo el edificio. Una casa tiene unos muros y un techo que dan abrigo, que dan cobijo, que dan calor, que nos resguardan de la intemperie, de la inclemencia del tiempo. Una casa tiene una distribución interna. Yo diría que lo propio y lo especial de cada casa está precisamente en la distribución, en la importancia que le damos a unos espacios y no a otros, dependiendo del uso que tendrá. Y también están las ventanas y las puertas. Nos preguntamos al norte, al sur, dónde es más fácil el acceso, el no acceso. Una casa dice mucho de nuestra familia. Difícilmente una familia cambia sus valores, cambia sus virtudes. Una familia se fundamenta en unas tradiciones que no solamente son de los padres, sino que viene toda esa herencia de los abuelos, bisabuelos, y sin tenerlo escrito, repetimos muchas cosas que se viven en nuestras familias. Eso es el fundamento, es lo sólido. Y también en nuestras familias hay una manera de abrigarnos como esos muros y ese techo, de pertenecer, de cuidarnos, de apoyarnos y de ayudarnos. Y en toda familia hay unas relaciones que yo diría que es lo que cualifica y lo que le da lo específico a cada familia, la manera de relacionarnos. Cómo nos relacionamos no solamente con los hermanos, sino también esa relación con nuestro buen Dios. Cómo nos relacionamos con nosotros mismos y cómo nos relacionamos con los demás. Y junto a la relación interpersonal, que es clave, está la comunicación. ¿Cómo se comunica esta comunicación? ¿Solamente en lo superficial o en lo inmediato, o va esa comunicación más profunda en la cual se comunican los bienes del Espíritu? También están las ventanas y las puertas en toda familia. Solemos decir, esta congregación, esta familia religiosa está encerrada en sí misma o está abierta, sabe lo que pasa en el mundo y está atenta para salir al encuentro y dar respuesta
en su vida aquello que sucede a nuestro alrededor. Un día le dijeron a un Francisco, repara mi casa. Y siglos después otro Francisco nos ha dicho que abramos nuestras casas. No porque ya están vacías o porque no sirven, sino porque en el fondo, con esos gestos propios de nuestro Papa, en realidad nos está invitando a preguntarnos, ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está tu familia? ¿Está donde está? ¿Está haciendo lo que le corresponde hacer? Y nosotros inmersos en este proceso de revitalización, de reestructuración, hemos tenido la osadía, a veces medio empujados o todavía resistiéndonos un poco, a preguntarnos cuando directamente nos dicen, ¿cómo está tu casa? ¿Qué futuro tiene tu comunidad? ¿Tu comunidad está ocupando ese lugar que le corresponde en este momento dentro de esta familia religiosa? Y nos da miedo que nos pregunten que nos hagan estas preguntas que tocan nuestra vida, que nos interpelan y que nos hacen tomar una postura ante la vida, ante nuestra vocación, no solamente personalmente, sino también como familia. Y todos acudimos a preguntarnos cómo debemos revitalizar, renovar nuestras familias, nuestras casas. Y no lo podemos hacer al margen de nuestro Padre ni del Magisterio. Y se me ocurría solamente recordar esa frase que para nosotros es tan central. Lo primero por lo que habéis congregado en la comunidad es para que habitéis unánimes en la casa y tengáis una sola alma y un solo corazón dirigidos hacia Dios. Cada vez que llega este día, volvemos a leer el texto que inspiró a nuestro Padre para poner en la regla, como primera palabra, este santo propósito. ¿Para qué os habéis reunido en la casa? Y la traducción que hemos escuchado decía, todos pensaban y sentían lo mismo. Qué difícil es pensar y sentir lo mismo. Si es precisamente lo que nos diferencia, el pensamiento, cada quien tiene el suyo, su sentimiento, no digamos, ante un mismo hecho, ante un mismo acontecimiento, pensamientos y sentimientos distintos. Pero ahí está el milagro. Cuando le preguntamos a Dios qué quiere de nosotros, esos pensamientos y ese sentir, nuestra alma y nuestro corazón, se ponen al servicio de lo que quiere Dios, los corazones dirigidos hacia Dios. Del Magisterio, solamente rescatando una palabra que incluso ya queda un poco lejos, pero no deja de inspirarnos. El Beato Juan Pablo II presentaba a toda la Iglesia un programa de vida cristiana y pedía que la Iglesia fuese casa y escuela de comunión. 2 años después se hizo una traducción para la vida religiosa, caminar desde Cristo, sigue a Cristo, y también para la vida consagrada necesita ofrecerle a la Iglesia, a nuestra sociedad, un mensaje. Y este mensaje tiene que ser el de la comunión. Y todas las familias religiosas tienen que ser casa y escuela de comunión. Todos los religiosos, todos los consagrados, las consagradas, tienen que ser expertos en comunión. Y donde primero hay que cultivarlo es en la propia casa. Obviamente nos preguntamos, y hemos hablado tanto de esa espiritualidad de comunión, ¿qué significa? Y el Papa lo decía con claridad, que a veces nos fijamos más en el aspecto antropológico y dejamos de lado el centro, lo nuclear. Significa una mirada del corazón, sobre todo hacia el misterio de la Trinidad que habita en nosotros. La mirada del corazón, una frase que de San Agustín, Enrique nos la ha recordado, significa la fe. Una mirada de fe hacia nosotros, porque ahí está el fundamento de toda vida común, la Trinidad que nos inhabita, la Trinidad que nos ha congregado, el Dios que es comunidad. Y mirando también al hermano, reconociendo esa luz
que lo inhabita. Este es el fundamento de la vida comunitaria. No es porque lo dijo nuestro Padre ni porque lo dijo San Lucas, sino porque el Dios que nos llama es Dios comunión. Después tiene unas aplicaciones un poco más para andar por casa. Significa la espiritualidad de comunión, sentir al hermano como uno que me pertenece, para saber compartir con él sus alegrías y sus sufrimientos, para intuir sus deseos y atender sus necesidades, para ofrecerle una verdadera y profunda amistad. Y tiene dos apartados más. Espiritualidad de comunión significa la capacidad de ver ante todo lo que hay de positivo en el otro. Parecen verdades de Perogrullo, el ABC de la vida, pero necesitan recordárnoslo para poder vivirlo. Y finalmente es saber dar espacio al hermano, llevando mutuamente la carga de los otros y rechazando las tentaciones egoístas que continuamente nos acechan y engendran competitividad, ganas de hacer carrera, desconfianza y envidias. Y concluía solemnemente la exposición el Santo Padre y después la congregación. Y no nos hagamos ilusiones. Antes de hacer y tomar medidas concretas, si no estamos convencidos de esto, todo será fantasía y serán cuentos y serán vanos esfuerzos. Yo, releyendo estos puntos de la espiritualidad de comunión, parecía que leía esa segunda lectura que hemos escuchado. Que cada uno viva según la vocación a la que ha sido llamada y llamaba, titulaba, al menos el editor, en ese capítulo cuarto, la existencia cristiana. Cuando el Papa Francisco, con esas palabras sencillas, claras y directas, nos invita a que abramos nuestras casas, no solamente es porque ya se han quedado vacías. Yo diría que cuando nos interpela es porque están llenas. Y están llenas de toda una tradición, de toda una espiritualidad. Se nos invitaba a hacer casa, a hacer escuela de comunión. Y seguro que hay no pocos hermanos y hermanas que se han dejado la vida en promover esta comunión. Nos han invitado los últimos papas a ser pedagogos de interioridad. Mal que bien, con los claroscuros de nuestra vida, seguro que no pocos de nuestros fieles, de nuestros hermanos, de la gente cercana, ha aprendido la vida interior escuchando algún recoleto, viendo el ejemplo de algún recoleto. Nos han invitado a ser buscadores de la verdad, a ser buscadores de Dios. A veces quizás sea solamente ese testimonio que podemos dar quienes hemos dedicado la vida a las cosas del Señor. Construyamos la casa. Y cuando nos invitan a abrirla, es también para que la gente entre y vea y se quede y se entusiasme por aquello que vivimos. Y lo que sería más hermoso es porque los que entran no solamente vienen a pedir o a recibir. Muchos vienen a dar. Y quizás sea el momento de ir enriqueciéndonos con aquella gente que va incorporándose a nuestras familias, a nuestros ministerios y a nuestros apostolados. Viene también a enriquecernos y a dar un frescor nuevo a nuestra orden. Y finalmente, todos los cambios institucionales y de grupo dependen del cambio personal. Me quedaba con las palabras del Evangelio. Construye tu casa. Construye tu vida y el Señor nos deja un fundamento. Yo te he amado, permanece en mi amor. Y también nos da un abrigo y un apoyo como esos muros y ese techo. Yo te he elegido, ve y da fruto. Y una relación y una comunicación, esto os mando, que os améis unos a otros. Y finalmente, nadie tiene amor más grande que el que da la vida. Sal de tu casa, encuentra a tu prójimo. Gracias, Señor, por la recolección. Gracias por nuestra vocación vivida en comunidad. Para que sepa con humildad y agradecimiento
admirar los misterios de Dios y orientar su vida hacia Él, que es la luz y la vida. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que formamos la familia Agustino Recoleta, para que con las propuestas de revitalización de nuestra orden, el Señor nos ayude a responder a los nuevos retos que el mundo nos plantea, como evangelizadores y como familia religiosa, roguemos al Señor. Te rogamos.